Un saludo a todos los hermanos en Cristo Jesús. Como siempre, es un privilegio para mí poderme dirigir nuevamente a ustedes y disponerme a compartirles la palabra del Señor. Hoy quiero compartirles algunos elementos de juicio que quizás le pueden ser útil a alguno de ustedes que probablemente esté dejándose persuadir por un grupo religioso que recluta a un gran personal. Este grupo se llama Los Testigos de Jehová. Dicen que son un grupo cristiano, pero realmente son una organización demoníaca, que manejan un doble discurso, que tienen una doble moral, pero que usted solamente se da cuenta de esto cuando usted ya está vinculado a esta organización, que quizás usted cometió el error de vincularse con toda su familia. En principio, ellos llegan a su casa muy amablemente, tocan su puerta, llegan muy bien presentados. Son muy corteses a la hora de hablar y entonces quizás usted por esto se deja persuadir de estas personas. Le ofrecen una revista y adicionalmente le ofrecen un curso bíblico. Dicen que es un curso bíblico, pero realmente no es Biblia, sino que este libro que les enseño ahora es un libro de adoctrinamiento que ellos se encargan de machacarle y de meterle toda esta información para que cuando hayan terminado ustedes estén listos para vincularse a esa organización. ¿Por qué digo que tienen una doble moral y un doble discurso? Porque una cosa es cuando usted está fuera de esta congregación y otro es el discurso cuando usted ya hace parte de esta congregación. Y lo vamos a probar ahorita con evidencia. Yo fui a al sitio oficial de los Testigos de Jehová y encontré una pregunta que dice: ¿tiene una persona el derecho a cambiar de religión? Y me sorprendí con la respuesta que dio la JW.org, o sea, el sitio oficial de los Testigos de Jehová. La respuesta fue: claro que sí. O sea, yo me quedé sorprendido y me quedé anonadado al leer esta respuesta. En el sitio oficial, que es un sitio que está diseñado para personas que están fuera de la congregación, les dicen: sí, tiene una persona el derecho a cambiarse de religión. Quiere decir que si usted es católico, usted puede y tiene el derecho a cambiarse a Testigos de Jehová. O si usted es trinitario o unicitario, tiene el derecho a cambiarse de religión y hacerse miembro de los Testigos de Jehová. No hay ningún problema. La respuesta es contundente. Claro que sí. Si usted hace parte de cualquier denominación, según los Testigos de Jehová, tiene usted el derecho a cambiarse de religión. Pero siguiendo esta misma regla, queridísimos hermanos, también aplica esta regla o esta respuesta para los que son miembros ya de los Testigos de Jehová, es decir, para los de casa. Si usted que me está escuchando y probablemente usted es miembro de los Testigos de Jehová, puede ir mañana y decirle: mire, anciano, ¿no? Porque los Testigos de Jehová, a los pastores les llaman anciano, o los dirigentes que tienen dentro del salón les llaman anciano. Anciano, yo leí que nosotros tenemos el derecho a cambiarnos de religión. Entonces yo estuve investigando nuestra religión y después de largas horas de lectura me he dado cuenta que es una religión falsa, que vienen engañando a la gente desde hace 100 años, con falsas profecías, con falsas enseñanzas. Por ejemplo, el fin del mundo en 1914, luego no, en 1925, después no, en 1974, después hay que adorar a Jesús, después no, ya no se adora a Jesús, utilizamos cruz, después no, ya no utilizamos la cruz, se hace trasplante de órganos, después no se hace trasplante de órganos. Después sí se hace trasplante de órganos. Entonces, anciano, yo he tomado la decisión de cambiarme de religión. Usted que probablemente es miembro de esta organización. ¿Será que la respuesta sigue siendo la misma? Claro que sí, hijo, tienes el derecho a cambiarte de religión. Yo tengo dudas y yo creo que no. No son esos los testimonios que uno escucha cuando una persona decide desvincularse de los Testigos de Jehová. Porque es tratado como la peor escoria. Si cometió el error
O sea, si esta persona se vincula a los testigos de Jehová sola, no pasa nada. Se desvincula y no pasa nada. Pero si cometió el error de vincularse con familia, qué sé yo, con esposa, hijos, etcétera, esta persona va a perder a su familia. Pero entonces vamos a seguir dándole lectura a lo que encontré para que nos demos cuenta el tamaño de la hipocresía de esta organización demoníaca. En una parte de ese mismo texto dice: a veces se nos acusa de imponer nuestra religión, sin embargo, estas acusaciones son falsas. Respetamos el derecho de cada uno de elegir lo que quiere creer. Nuestro único interés es que las personas conozcan lo que la Biblia dice para que puedan escoger qué religión practicar. Oiga, pues, respetamos el derecho de cada uno de elegir lo que quiere creer. Volvemos al punto inicial. Respetan los testigos de Jehová la decisión de los miembros de desvincularse. Respetan el derecho de decir, no, anciano, yo creo que una de las enseñanzas no es tan acorde a la Biblia. Por ejemplo, el tema de la transfusión de sangre, eso no está en la Biblia. La Biblia no lo prohíbe. Entonces yo requiero una transfusión de sangre, me la voy a hacer. Respetan los testigos de Jehová el derecho de esa persona a creer diferente o a pensar diferente. Mi hermano, por favor, tome nota para que luego vaya usted mismo y verifique y no se diga luego que estoy adulterando la información o alterando que tengo algo en contra de los testigos de Jehová porque realmente no tengo nada. Luego me fui a una revista, a una publicación de los testigos de Jehová. Sabemos que ellos tienen dos revistas, la Atalaya y una que se llama Despertar. Y leí una revista que fue publicada, se llama Despertar, fue publicada en julio del 2009, en la página 29. Dice: no se debe obligar a nadie adorar a Dios de una manera que le resulte inadmisible, ni hacerle escoger entre sus creencias y la familia. Repito, no se debe obligar a nadie a adorar a Dios de una manera que le resulte inadmisible, ni hacerle escoger entre sus creencias y la familia. ¿Qué es lo que hacen los testigos de Jehová cuando una persona se desvincula de su grupo religioso? ¿Acaso la familia no le quitan el habla? ¿No lo anulan totalmente y no lo tienen en cuenta para nada? Escuchaba el testimonio de una señora que dijo que después de 30 años se dio cuenta de la mentira de los testigos de Jehová y que perdió marido, perdió hijos, nietos, y la depresión que tiene esa señora es tremenda. Entonces, y así como eso, muchos otros casos que nos quedaríamos toda la tarde aquí mencionándolo. Entonces yo digo, ¿con qué cara los testigos de Jehová se atreven a publicar esto, a decir que no se le debe hacer escoger a nadie entre sus creencias y la familia? Es decir, que si usted es católico o evangélico de cualquier otra religión, entonces ahí no hay ningún problema. Ahí no hay ningún problema. Puede usted cambiarse a sus creencias y seguir normal con su familia, pero si usted es testigo de Jehová y dice, vale, decido no creer más en los testigos de Jehová, en sus enseñanzas torcidas, me voy a cualquier otra denominación, ahí ya la cosa cambia. ¿Nos damos cuenta de la doble moral de esta organización, hermano? ¿Sí me está siguiendo? El doble discurso. Una cosa es cuando usted está afuera y otra muy diferente cuando usted está dentro. Y peor aún si ha cometido el error de vincularse con su familia. Vamos a seguir dando lectura. Hacen otra pregunta en esta misma revista. Dicen: ¿y es cierto que el estudio de la Biblia destruye la familia? Claro que no, responden los testigos enérgicamente. De hecho, anima a los matrimonios que no comparten las mismas creencias a seguir unidos. Increíble. Los testigos de Jehová en su sitio oficial, en una revista de ellos, como podemos darnos cuenta, están diciendo que animan a que los matrimonios que no comparten la misma creencia, no hay problema, sigan unidos. ¿En serio?
Eso es lo que hacen los testigos de Jehová con los miembros que deciden desvincularse de su organización. ¿Acaso le dicen a la esposa: mira, tu esposo se desvinculó de nuestra organización, pero sigue con él, sigue atendiendo a tu marido, tus obligaciones maritales? Claro que no. Por supuesto que no. Entonces, amadísimos, yo espero que a través de estos textos, este corto texto que hemos leído, ustedes puedan darse cuenta de la duplicidad moral de esta organización. De modo que si usted está pensando en vincularse a este grupo religioso o a este grupo demoníaco, lo piense dos veces. Evalúe bien lo que va a hacer para que luego no se arrepienta. Yo no tengo autorización para prohibirle a usted o decirle qué debe o no debe hacer. Pero sí es bueno que considere esta duplicidad moral en los testigos de Jehová. Quizás algún testigo de Jehová que me está escuchando o que escucha este video dirá: pero nos estás persiguiendo, desfiguras la información, esto es una persecución en contra de nosotros. Yo le respondo: no, ni desfiguro la información ni tengo nada en contra de ustedes. Simplemente he aceptado una invitación que ustedes muy afectuosamente hacen en su libro que se llama La Verdad que Lleva a Vida Eterna, página 130, donde dice: les invitamos afectuosamente a que nos investiguen, a que vengan a nuestro Salón del Reino, a que conozcan a los testigos, a que conozcan sus enseñanzas. Bueno, yo acepté esa invitación afectuosa y es lo que estoy haciendo. De modo que tengan muy en cuenta, hermano, que no debemos aceptar a ningún grupo religioso que llegue a nuestra casa, y menos a los testigos de Jehová, que son una de las organizaciones más peligrosas que hay, porque estos tajantemente niegan que Jesucristo sea nuestro mediador. Sí, Seguridad Mundial bajo el Príncipe de Paz es el libro en el que ellos tajantemente niegan que Jesucristo sea el mediador. Entonces yo creo que es más que suficiente para no vincularnos a una organización como esta. Recordemos que la Biblia dice en Juan 3:16 que de tal modo amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Amados, no siendo más, me despido. Hasta una próxima ocasión. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con cada uno de nosotros y, por favor, como siempre, la recomendación: lean, investiguen, documéntense para que no sean víctimas de tantos charlatanes.